Y continuamos, continuamos, porque ese talento que hay en Málaga tenemos que llevárselo, como no puede ser de otra forma, también a casa, pero también nos gusta hablar de cosas interesantes, de proyectos que tengan que ver con los niños y niñas de, de nuestra provincia de Málaga. Y es que descubrí hace poquito, pues gracias también a un compi, compañero de profesión, que lleva la comunicación además del PINAR, que hay un maravilloso proyecto que nació del confinamiento, que es una radio escolar para niños de infantil, que eso es. ...algo más pionero aún todavía... ...y para ello, ella que es profesora de infantil en el Pinar... ...y también es eh, jefa de estudios de infantiles... ...está con nosotros Adelaida Garrido... ...Ade le dicen verdad, así que yo le digo Ade... ...Ade buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno Ade, fijaos, qué proyecto más interesante... ...este programa que también está dedicado a los niños y niñas... ...adolescentes, que hemos querido que sea una continuidad... ...del Yo me quedo en casa eh, infantil... ...que hemos tenido durante el confinamiento... Pues nos gusta conocer proyectos como este, que nacen precisamente de esa etapa tan dura, que les ha tocado también a los peques y a los profes sí. vivir, ¿no? ¿Cómo sí. nació esta radio infantil? A ver. Pues mira, la radio infantil nació de una reunión online de un equipo de trabajo dentro de la etapa de infantil. en la que vimos la necesidad de que los niños... Eh, ...dentro de la asignatura de drama... ...que tenemos dentro de lo que es el currículum de infantil... ...cómo podíamos hacerlo en casa... ...entonces vimos que a, a través de, pues de una radio infantil... ...podían seguir comunicándose de forma espontánea... Entonces, a raíz de ahí pues surgió la idea... ...se lo propusimos a la familia... ...las familias participaron como con todo lo que les proponemos... ...y la verdad es que fue... ...ha sido una experiencia preciosa". Ahí tenemos el logo, ¿que sí. lo han hecho ellos también? Sí, el logo lo han creado los niños... ...hicimos un... ...pues una de las actividades que los propusimos... ...fue que cada uno en su casa hiciera un logo... ...nos lo mandaban a las seños y luego decidíamos que luego era el que, el que, el que íbamos a poner en la radio. Y, y Ahí yo estamos viendo imágenes loco. del cole, sí, imágenes de actividades cole. con los niños de infantil, sí. que son los protagonistas de esta radio. Sí, ¿Qué sí. contenido hacen? ¿Qué horarios tenía la radio? Cuéntanos un poquito más. Pues mira, la radio era una, era una actividad que proponíamos de forma semanal. Se les mandaba a los padres una batería de preguntas. Les decíamos que por favor que no, lo, no les influyeran, que le hicieran las preguntas de forma libre, que contestaran de forma espontánea para haber tenido ese resultado que hemos tenido que han sido unos audios preciosos de los niños. Empezamos con preguntas sobre el coronavirus, sobre el confinamiento, para ver qué ellos sentían, cómo se sentían, qué sabían ellos sobre el coronavirus y fue muy curioso ver que muchas veces no pensamos que los niños se enteran de muchas cosas, que realmente se están enterando. Entonces tanto para nosotros como profesores como para los profesores, como para los padres ha sido muy muy interesante. Y luego bueno le hemos hecho preguntas de todo tipo, sobre el aseño sobre papá y mamá, sobre la familia en general, el verano, las vacaciones, el cole, un poquito de de todo y la verdad es que el resultado ha sido precioso, muy muy bonito, la verdad. Es que la verdad que eso es muy importante, eso es mágico. Yo, por ejemplo, cuando vienen aquí los peques, los chicos oye, ¿qué le vas a preguntar? Y más o menos que y no me, muchas veces me da coraje que me lo pregunten sí. porque no me gusta que los niños sepan las preguntas porque le pierden la espontaneidad, Totalmente. los padres le dicen lo que tienen que decir, sí. les asesoran. Hombre, yo sé que es para ayudarles en muchas ocasiones, ¿no? Pero, pero bueno, pero evidentemente esa espontaneidad la habréis vivido. Es un proyecto que se va a mantener, cuéntanos. Sí, vamos a intentar mantenerlo, vamos, queremos mantenerlo a lo largo del curso que viene porque hemos visto que los niños han estado muy y muy, muy motivados y hemos visto que, que realmente el resultado ha sido muy bonito porque hemos conseguido el, eh, nuestro principal objetivo era la espontaneidad del niño el hacer que ellos se comuniquen de forma libre el que sean capaces de organizar una información de forma verbal todo ese tipo de es una herramienta más para poder trabajar pues todas las habilidades que necesitamos trabajar en la etapa es que al final las habilidades comunicativas son imprescindibles en la vida de, de cualquier persona, ¿no? Sí. Y creo que a veces a nivel escolar, sobre todo los que venimos de otra generación, eh, no se ha fomentado. Es decir, íbamos, dábamos la clase, nos sí. enseñaban preciosos contenidos, pero es verdad que luego llegábamos a una entrevista de trabajo, bueno, en mi caso menos porque me he dedicado a la comunicación, o los profesores porque tenéis la, 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 la costumbre ya de, de expresaros también en público ante el alumnado. Pero hay gente que llega a una entrevista y no sabe cómo comunicar, sí. cómo expresarse. De hecho, yo doy muchos cursos respecto a eso eh, y dicen no pero ayúdame porque no sé cómo expresarme ¿no? estos niños siempre recordarán esa claro, esa rabia, de, ¿no? de hecho en el cole para nosotros es fundamental que ellos aprendan a hacer exposiciones estamos hablando de niños 3-4 años pero luego seguimos en primaria en secundaria o sea una de, de los objetivos fundamentales es que los niños sean capaces de aprender a comunicar y a expresarse porque pensamos que es una herramienta fundamental para lo que tú estás comentando para lo que es vivir luego su vida de forma de forma buena no de forma acertada Sí. Es importantísimo, además, eh, al final eh, la radio que, 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 en la que comparten tantísimas cosas y en la que, como decís, en esos momentos en los que teníais que estar cerca de vuestro alumnado, sintiéndolo a la vez tan lejos ¿no? con todo esto, os ha ayudado. En parte a curar esa parte de los profes, que yo sé que ha sido así. Que por cierto, hablando de profe, sí. que no lo he dicho, quiero mandarle un besazo enorme a un profe que estuvo en los programas especiales nuestros del confinamiento, que es Quique Parodi, que es la clase es en, en Fujirola, si no me equivoco. Estuvo con nosotros y además, eh, eh, bueno, pues evidentemente si todos nos hemos alegrado por esa gran noticia que compartí ayer el malagueño y gran actor y monologuista Dani sí, Rovira, pues sí. mi amigo Quique Parodi, que es familia, por eso lo digo, pues y su, y su mujer. Pues doblemente. Así que, Quique, un abrazo. Me alegré mucho de la noticia cuando la leí anoche y a Dani Rovira. Hablando de talentos, pues ¿qué decirle a que decir, La Dani, que nos alegramos mucho y que y que él sea ejemplo de fuerza para muchas personas que nos puedan estar viendo sí. y lo puedan estar pasando mal. Sí, sí. Pero como estábamos diciendo, ¿no? Para los profes también nos quita esa espinita ¿no? De contactar con Para nosotros con ellos, ha sido ¿no? también muy bonito porque aparte de que los niños nos grabaran audios semanales, nosotros montábamos un post y los publicábamos. Ha sido muy bonito otra idea que surgió, que era hacerles cuentos de buenas noches a nuestros alumnos. Entonces, en esos cuentos cada seño de forma voluntaria o cada profesor les preparaba un cuento, se lo grababa, y le recomendábamos a las familias que se lo pusieran por la noche en un ambiente tranquilo, para que no se fueran a la cama viendo la tele, con la tablet, un poco intentando alejarlo de, la, de las pantallas que en el confinamiento tanto han ayudado, pero a la vez tanta dependencia han creado. Entonces ha sido muy bonito cuando las familias nos transmiten... Lo que los niños han sentido cuando se han metido en la cama y han escuchado a sus seños contándoles un cuento, cantándoles una nana en español, en inglés, ha sido realmente bonito y gratificante para nuestro trabajo y sobre todo ver que ellos estaban felices y disfrutando de, de lo que estábamos haciendo. Ha sido muy, muy bonito. Claro, porque lo que es la radio la habéis hecho a través de los audios, ¿no? Claro, montado sí. el estudio como tal todavía? No, nada no, no, cole, todavía ¿no? no, todavía que no. Que no. no se descarta nada. No, me han pues, dicho eh, por ahí. la verdad es que, <laughs> es que ha sido un proyecto muy bonito que queremos darle continuidad. Nosotros a las familias les pedíamos que nos mandaran audios y ya nosotros hacíamos No el... puedo evitar preguntarte cómo afrontáis. El nuevo curso escolar conocíamos medidas durante esta semana. Hay profesorado ya que está diciendo que es muy complicado cumplir a rajatabla lo que se pretende. Sí. Eh, ¿Cómo lo estáis preparando? Porque es que cuando menos nos demos cuenta es septiembre, ¿no? Pues mira, ayer precisamente tuvimos una de las reuniones del equipo Covid. Ya estamos todos en marcha. Tenemos el decreto de la Junta con las indicaciones que nos han dado y bueno pues lo afrontamos con optimismo, eh, intentando aparte de lo que nos van a exigir legalmente. Llevar al límite lo que son los grupos estancos que ellos nos están pidiendo, los grupos de convivencia, intentando hacer que para los niños sea fácil, intentando hacer que la entrada sea progresiva y que les enseñemos que es una nueva forma de vivir y que, bueno, que no pasa nada por llevar mascarilla y que puedes jugar con los compañeros y que las medidas de seguridad y las medidas sanitarias son importantísimas, no pasarlas, pero que podemos seguir viviendo y poder disfrutando y aprendiendo con los compañeros, que es lo que tanto hemos echado de menos eh, en la forma presencial, o sea, en, estando online. Así que lo afrontamos pues, con fuerza y con ganas y sobre todo con muchas ganas de darles la bienvenida y de volver a abrir las puertas y escuchar sus risas en los pasillos, la verdad, con muchas ganas. Qué bueno, bueno, pues yo agradecerle sí. al Colegio Pinarle de la presencia Gracias. de aquí, que representáis también a todos esos coles, eh, tanto públicos concertados como privados, que hacen una gran labor, en definitiva, por la educación de los niños y niñas de, de esta provincia.